No lo vamos a negar, Goku marcó una tendencia grabada a fuego en la infancia, onda vital en su herencia. Pero a la par existía una serie de leyenda, cinco chicos y un destino del bien siguiendo la senda. Caballeros del Zodiaco, ¿quién nos lo iba a decir? Forjaron una leyenda que dejaron de emitir. Todo empezó en un principio luchando por la armadura, la única de oro existente, la más bella, la más dura. Seiya y Ryu se enfrentaron, Pegaso contra Dragón, rompieron las armaduras y de pronto un apagón. Alguien robó nuestro premio, el arco y flecha dorados, nos atacan nuestros dobles, estamos bien rodeados. Después de mucho luchar, se descubrió la existencia del caballero del Fénix que mostraba resistencia. Negaba todo el futuro, negaba todo el pasado, ni a su hermano conocía, su mente había cambiado. Shun era todo coraje, no le gustaba luchar, pero tenía un ataque, la tempestad nebular. El caballero del cisne en el frío se entrenó, Cristal fue su gran maestro, realmente bien lo adiestró. Al alcanzar cierto estatus, la verdad fue revelada, Saori no era quien era, Atena estaba encarnada. El patriarca no quiere ver su poder peligroso. Quiere matarlos a todos, la rebelión sofocar. Ordena a los caballeros, pero de plata esta vez, que aplasten a los de bronce, que apaguen toda su sed. Sus armaduras relucen, 100 veces más fuertes son, los ataques les resbalan, fingir es la solución. Medusa lanza su ataque, no lo pueden evitar, en piedra todos convierte, parece al fin triunfar. Pero el dragón se incorpora, como puedes percibir, la vista al mismo se quita para poder proseguir. Después de muchos esfuerzos han llegado a su destino, atisban el santuario, escaleras y un camino. Por sorpresa nos atacan, cuidado es una emboscada, el objetivo es Saori, empieza nuestra cruzada. 12 horas las que tenemos para cumplir la misión, 12 guerreros de oro, ya no tenemos opción. Mu es el primer adversario pero no quiere luchar, les arregla los estragos, él solo quiere ayudar. Siguiendo por la escalera topamos al de Baran, usando la fuerza bruta a todos logra parar. Solo Pegaso resiste con su gran habilidad, esquivando los ataques su cosmos logra elevar. Al fin entiende el motivo de tal brutal agresión, cortando el cuerno dorado le ayuda en su progresión. Siguen subiendo el camino, Geminio es una ilusión, el verdadero patriarca, el caballero Sion. El tiempo corre que vuela, los segundos son eternos, en el cuarto de los templos descienden a los infiernos. En la casa de León, Ayori está perturbado, ataca a Seiya con fuerza, su cuerpo ha sido hechizado. Para el conjuro romper, solo existe una salida, alguien ha de perecer, Cassius entrega su vida. Saca el fiero guardián, en la mitad del camino, parece no tener fuerza, pero el cosmos es divino. En el fondo se sabía que el maestro del dragón era el guerrero de Libra, no es una revelación. Le presta a Shiryu la espada para que pueda salvar a Yoga de entre los hielos, lo intentan resucitar. La flecha sigue su curso, no se para de clavar, ya casi no queda tiempo, nos hemos de apresurar. Mientras prosiguen su lucha, Yoga se enfrenta con Milo. Él confía en su victoria y se muestra muy tranquilo. Es la aguja de Escarlata, el ataque más temido. Te fulmina en un instante, tu cuerpo está dolorido. Sagitario la armadura, piensa sinte libremente. Les cuenta quién fue su dueño sin pensarlo de repente. De los 5 quedan 4 y 3 casas por cruzar, Capricornio es el primero que no los deja avanzar. Siguen todos menos Shiryu, ya que lo quiere parar, darle tiempo a sus amigos a que puedan escapar. Un poder ultra secreto, un regalo concedido, duerme en su brazo derecho, Excalibur ha venido. De los 5 quedan 3 y 2 casas por cruzar, Camus es el más temido, Yoga lo quiere retar. Estalla la gran batalla, llegar al cero absoluto, debemos seguir corriendo, no tenemos ni un minuto. El ataque más bonito, la ejecución de la aurora, Yoga extiende así su cosmos mientras sientes como llora. Alumno contra maestro, una lucha sin cuartel, se enfrentan hasta la muerte, se te eriza a ti la piel. De los 5 quedan 2 y una casa por cruzar, Piscis es el adversario que no los deja pasar. Shun se queda y lo retiene, Seiya corre sin parar, una alfombra en el camino, rosas rojas nada más. Cuidado, Shun ha explotado, ahora quiere luchar, viendo de lejos la muerte, su cosmos logra elevar. La rosa impía le chupa la sangre del corazón, blanca negra también roja hasta perder la razón. De los 5 queda Seiya y al fin consigue llegar, ya solo queda una llama que está a punto de expirar. Y todo al fin se descubre, el caballero de Saga quiso matar a Atenea clavando hondo su daga. En el último suspiro la princesa fue salvada, no dudaron ni un momento en la batalla sagrada.